más brava es la del rock. La maneja 10 pendejos y un gordito maricón. Ellos juran que cantan increíble. Se lo dijo la mamá y una novia que son libres de Cristo si se van de cintroletas. Lo suena Rock al Parque y también los del planeta Radioactivos queriendo imitar a la Billboard, pero lo hace el mal. Y la revista que entrega unos premios que de rock pasaron a norteños. Vaya y compre esa guitarra poderosa, que tu papi te la paga y eso a otra es una cosa. Y lo lograste, sonaste en la radio, en la del pueblo, que manejan mercenarios, me pidiendo cita al importante. El importante se graduó de traficante. Pide al niño Dios una payola, 8 palos, 9 palos, una cola. Lo importante no es seguir de come mierda, lo importante no es tocar, es poder chupar la verga. Y antes que me acusen de ladrón, no soy ningún ladrón, es mi tributo a Molotov. Capitante de la ETA, tan marica como una monareta. Y mi jeta no se calla cuando narras con la boca amarga. Fuck you tú, fuck you dos, fuck la radio, fuck the world. Fuck you tú, fuck you dos, fuck la radio, fuck the world. Monigotes de papel, monigotes de papel y mierda. 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 Cada año los mismos mendigando, traficando, sobornando y vigilando. Se disfrazan de grandes elementos y no tocan, no son más que juramentos. Juramentos que no pueden cumplir y con insultos después quieren huir. Y se reparten lo que le entra salto y no toca nada más, es un asalto. Periquea mientras oyen las canciones, sin el mouse no son más que maricones. Un acorde, una nota, un pentagrama, son palabras que no significan nada. Lo que importa es salir en MTV, autopagarse una gira a Madrid. Sin embargo, no los conoce nadie, pero en las redes dijeron que fue grande. Camiseta, gorra, pantalonetas, se taparon su logo hasta las tetas, como si eso le diera una audiencia. Y se siente toda una evidencia. Estamos hartos de tanto animal, pa' tocar, enseñarlos a tocar. Y si creen que esto algo se parece, no es que se cuente con me copia de Calle 13. Y mi jeta no se calla cuando narras con la boca amarga. Fuck you do, fuck you do, fuck la radio, fuck the world. Monigotes de papel, monigotes de papel y mierda. 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 Habitante del planeta, tan marica como una monareta. Y mi jeta no se calla cuando narras con la boca amarga. Fuck you do, fuck la radio, fuck the world. Fuck you do, fuck you do, fuck la radio, fuck the world. Gracias. Hola a todos nuestros seguidores de Lenguaje Rock. Por acá otra vez estamos con estas grandes entrevistas, grandes personajes de la escena del rock en Colombia y de la música que es tan importante. Y pues que ahorita vamos viendo la luz al final del camino luego de esta etapa tan negativa que ha sido lo del COVID, sobre todo para los espacios culturales. Pero justamente de eso venimos a hablar y tenemos a un invitado muy especial, alguien que realmente ha hecho cosas muy bacanas por el rock,
detrás de cámaras estuvimos hablando y realmente se ve la importancia del género y cómo se necesita seguir manteniéndose vivo y sobre todo con lo que hace Felipe Esarruc, a quien le doy la bienvenida aquí al Lenguaje Rock Cali Colombia. Bienvenido, Felipe. David, un abrazo, hermano. Mil gracias de verdad por el espacio. Lo sigo mucho al Lenguaje, como te estaba diciendo. Me parece que la labor que han hecho en esta pandemia ha sido maravillosa y nos han acercado a un poco de entrevistas que poco se ven por aquí. Fíjate, uno piensa que los personajes que ustedes han entrevistado tienen bastante circulación, pero no es verdad, menos en estos tiempos en el que el rock está un poquito en las sombras. Entonces ha sido muy chévere ver lo que han hecho. Gracias por esa gestión, de verdad, hermano. Y gracias por la entrevista. Así que démosle. Bueno, Felipe, contémosle a la gente de Cali, a la gente que nos está viendo, ¿qué es Subterránica? Bueno, ok, para los que no sepan, Subterránica realmente, en resumen, es una iniciativa para el rock. Subterránica nació en El Salvador, que es un país centroamericano, yo tengo nacionalidad salvadoreña también, en una radio que era muy, muy, muy diferente, es decir, se basaba muchísimo en Billboard y ya saben, en Kiss FM de Los Ángeles. Para ellos el rock nacional era como en todos los países, el rock nacional es un estante abajo donde guardan los discos que todo el mundo le lleva y pero bueno, afortunadamente abrieron el espacio y Subterránica fue un programa de radio de 10 minutos, imagínate, al principio, y terminó siendo un programa de 4 horas en top número uno de escucha, lo que demostró que el rock nacional sí tenía un espacio en El Salvador, y de ahí comenzamos a hacer los concursos, los premios, etcétera. En el 2005 me vine para Colombia, como todo colombiano que piensa que puede replicar en Colombia lo que pasa en otros lados, pero pues no era así. Y entonces Subterránica se convierte, y que esto me gustó, fíjate, porque donde no hubiera sucedido eso, sino que me hubieran recibido con los brazos abiertos en 88.9 y todo, que fueron las puertas donde tocamos, tal vez seríamos un entretenimiento más, ¿no? Pero debido a todos esos muros y a todo esa dificultad para que aquí abrieran en Rock Nacional y los problemas que tuvimos con Psycho al principio y todo esto, nos hizo tomar el camino más de la academia, más del estudio de qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las cosas que no funcionaban en el Rock Nacional, etcétera. Y ahí comenzamos a configurar lo que es Subterránica hoy en día, que han sido cosas de medios muy chéveres, porque, por ejemplo, hay datos como Subterránica fue la primera estación online del país el 5 de mayo del 2005. Eso es una genialidad. O hicimos la primera ópera rock, que no en Colombia, sino escrita por un colombiano. Y son cosas chéveres, pero también hemos hecho activismo, ya sabes, contra Psycho, contra Idartes, contra los agentes que quieren desconfigurar el rock. Hemos hecho estudios académicos bastante fuertes, editado libros sobre rock. Y entonces yo creo que Subterránica, ahora que me lo preguntas y lo pienso, puede ir siendo más un proyecto de vida, no solo mío, sino muchas personas que han estado ahí y que se ha convertido en el centro de una actividad que, ojo, no es un trabajo, no es una actividad lucrativa, sino es una actividad interesante y de amor, sobre todo, ¿no? De mucha pasión. Eso es Subterránica, más o menos. Bueno, para los que no saben, Subterránica tiene un largo camino, tiene alrededor de 20 años. O sea, la verdad es que en el 2022 cumple 22. 20 años Subterránica. Es mucho tiempo. Imagínate, yo tengo 46 años y tenía 26 cuando comenzamos. Eso es una locura, es una locura. Pero pues yo no he entendido nunca, por ejemplo, de Colombia, no he entendido por qué aquí a uno le toca preguntarle al man en la calle qué estás haciendo ahora. Porque yo siempre he sido músico, ¿sí? Siempre he sido rockero, desde niño. Aquí la gente va cambiando de profesiones. Entonces, cuando dicen, usted 20 años con esa huevonada de Subterránica, y yo, claro, y si vivo 20 más, pues 20 más la tendré. Entonces eso me ha parecido extraño. Mucho tiempo, ¿no, David? Claro, es muchísimo tiempo. La verdad es que, vos ves y vos decís 2002 y parece que estuviera ahí a la vuelta de la esquina, pero realmente ha pasado
Han pasado 20 años y... Sí, yo sigo sintiendo que Nevermind de Nirvana salió ayer. Yo te lo juro. No, y cuando uno ve las cosas que se han hecho, sí son demasiadas. Lo que tú dices, la vida pasa muy rápido, muy rápido. Uno no se da cuenta. Pero al tratar de hacer una línea de tiempo, te das cuenta que es demasiado lo que se ha hecho. Y a veces uno mismo no ni siquiera se da cuenta o valora lo que se está haciendo por el afán de hacer más, de hacer más, de hacer más. Esas personalidades de nosotros los artistas son así, son como adictivas, son como los bazuqueros, ¿no? El man no se ha dado cuenta cuántos bazucos se ha fumado porque está pensando en los que vienen. Y así somos nosotros. Entonces, es mucho tiempo también, es mucha obra artística de circulación, de gestión. Y eso es genial, porque al fin y al cabo... pues puede ser que nacimos en un país donde esta actividad no nos haga ricos y vivir sea difícil, pero también siento que hemos contribuido a cosas muy bonitas que de otra manera se hubieran dado de diferentes formas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos porque mi esposa, mis amigos, damos la vida por Subterránica, es una locura. Muy orgullosos de lo que se ha hecho, David. Ahí me haces rememorar a Leno, ¿no? Con la frase que él decía en Beautiful Boy, ¿no? La vida es eso que se te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Así es. Y 20 años son bastante efímeros. Si yo te digo ahorita, Felipe, mirando atrás, ¿cómo ha crecido Subterránica? ¿Vos qué me dirías? ¿Qué es lo que más te enorgullece? O sea, llevar este proyecto y sobre todo acá en Colombia no es fácil. A nosotros acá en Lenguaje Rock también ha pasado lo mismo. ¿Cómo es para vos mirar al pasado y decir, uff, pasaron 20 años y mira todo lo que hemos hecho? Es una pregunta bella porque estaba hablando con mi esposa hace unos días de eso. Mira, al principio yo no sé, el mundo de las artes en estos países nos lo pintaban como la fama, la fortuna, y uno veía MTV, veía Slash con su cigarro y la Gold Top y todo, y entonces, claro, uno se enamora de eso. Yo antes de Subte y todo siempre he sido rockero, músico, ¿no? Mi primera profesión fue la música, y por la música fue que llegué a la comunicación social, y por la música fue que llegué a los estudios artísticos, etcétera. Pero esa pregunta se resuelve de la siguiente manera. Lo que más me ha gustado de esa evolución es poder haber salido del camino del entretenimiento para poder ingresar al camino de las artes. Y eso fue magnífico, David, porque cuando uno deja de pensar en ese mundo, digámoslo, un poco superficial del entretenimiento, de las luces, de los aplausos, y comienzas a ver que las artes son súper enriquecedoras y que son agentes de cambio o son agentes políticos, y empiezas a estudiarlas de otra forma, no solo de la práctica artística, sino ya de la parte social, de la parte cultural, de todo esto, eso es magnífico. Entonces, yo decía el otro día, yo nunca me imaginé que a esta edad, o sea, yo me imaginaba que iba a ser un, no sé, un Keith Richards, todo arrugado, fumando y tocando guitarra, no. Pero me gusta ser más en este momento, creo que puedo aportar, es decir, músicos talentosos y hermosísimos que toquen, hay cientos. En cambio, estudiosos académicos y que luchen, somos muy pocos, porque no es tan lindo. Esta parte no es tan linda, si te das cuenta, uno consigue muchos enemigos, muchos detractores. Es bien difícil al principio cuando vos presentás un postulado. Y bien lo decía el amigo Schopenhauer, que ese man es como el Dios mío. Él decía que las verdades tienen que atravesar por ciertas fases, y la primera es terrible porque es cuando viene la ridiculización, cuando viene el apartamiento, el veto, hasta que ya por fin las verdades son aceptadas como un acuerdo. No cambió en ningún momento esa evolución, y creo que las cosas pasan porque tengan que pasar. Sigo tocando, nunca he parado de tocar. Participo en cientos de festivales. Toco todas las semanas dos o tres veces, pero no lo hago ya con ese afán de sí, de las lentejuelas y las bambalinas y las candilejas, sino más con el afán de estar bien conmigo mismo. Entonces, esa evolución ha sido impresionante. Ha sido muy chévere. Fíjate, y ha sido dura, ¿oíste? Dura. Eso ha sido terrible, pero ahí vamos. Me estabas contando, Felipe,
que te han invitado al Festival Fiura aquí en Cali para ser jurado. Sí, ya hemos ido varias veces. Ya yo fui una vez como ponente académico a Fiura, estuve dando unas charlas. Luego fui a tocar con República de Cuervos, que fue genial. Y parece que este año, pues sí, pues te contaba que es que estoy en la mitad del Monster del Rock. Eso, justamente. Entonces la ida a Cali sería súper difícil, pero pues hubo la invitación. De hecho, me vi aquí con Javi la semana pasada, estuvimos hablando un rato. Pero entonces, esperemos a ver cómo se resuelve el Monster, porque sí lo tengo cuadrado con las fechas. Pero tampoco quiero no quedarle a mano a nadie, porque imagínate, saldría a escuchar 20 y pico de bandas aquí para ir a escuchar 50 y pico 50. De bandas allá. Es duro, hermano. Y fuera de eso, está, creo que estás invitado a tocar también. Sí, pues es que mira, yo iba a tocar en un mejor horario en el cartel del 2019, pero pues ya sabemos lo que sucedió. Uh-huh. Entonces, ahí estamos. Yo quiero tocar en muchos festivales. Me gustan los festivales y creo que ahorita, después de la pandemia, va a explotar. No sé si te diste cuenta lo que pasó en Lollapalooza allá en Estados Unidos. La locura, eso fue la locura. Creo que después de esta post-pandemia, los festivales van a ser algo impresionante. Va a ser algo impresionante. Pero también es difícil que nos pongan en un festival, porque no sé si conoces República de Cuervos. Música bastante activista y súper contestataria y manda la mierda a todo mundo. Entonces no sé qué festivales puedan caber ahí. Pero bueno, aquí estamos. Si nos quieren invitar, aquí estamos. No, ayer que terminemos como la EPA Colombia, 5 años de cárcel por haberle pegado un martillazo a una estación de Transmilenio. No sé, mano, yo ya en este país no creo mucho y menos en su justicia, ¿oíste? Colombia es como Disneylandia, pero para los corruptos, weón. Es una locura, weón. Yo decidí, David, desde hace mucho tiempo que Colombia no es un país y estoy mejor. Colombia para mí es un bar. ¿Y qué hace uno en un bar? Pues bebe, harta, pelea, tranza, porque aquí esperar cosas como educación, no sé, calidad de vida, igualdad, eso no creo. Por ahí en 700 años, pero ahorita no. Ahorita hay que rockear. Pero bueno, Felipe, tenemos estos espacios culturales y justamente te iba a hablar y para que nos hables del Monster of Rock que está ahí en la mitad de desarrollo. Contanos acerca de esto. ¿Cómo va el Monster of Rock? Mira, son 13 años en Colombia, loco. 13, fue madre. Nació en El Salvador en el 2002, o sea, hace 20 años casi. El primer concurso de bandas de Subterránica fue acústico. Y quisiera hacerlo el otro año acústico acá, porque acá hay mucho músico que habla y habla y habla y habla y habla, pero le ponen una guitarra acústica y ya no es tan hablador. Ojo, no es por humillar a nadie ni nada, sino que te digo que nosotros valoramos mucho lo que es esa práctica musical, ¿no? Sí, acá claro. Hay guitarra impresionante. Además es muy chévere. Porque ver cómo se toca, cómo han labrado esas profesiones son... Mira, acá hay guitarristas que están al nivel de cualquier lado del mundo. Entonces, el Monster del Rock era un concurso. Siempre soñé yo con tener una batalla de las bandas. A mí me parece magnífico. Si hablamos en el caso específico de Colombia, ha sido por la diversidad que hay de cultural del país. Pues ha sido genial, porque es que el Monster, yo no sé, y eso sí tuvo una evolución bacanísima, que ya durante cuando comenzamos a ser parte de Sofa, del Salón del Ocio y la Fantasía, que nosotros fuimos parte, la final la hacíamos en Sofa, el concurso, el nivel se puso altísimo. Entonces, el Monster del Rock tiene un nivel altísimo, y ahí las bandas que ellos mismos se meten son de un nivel violentísimo. Es muy difícil. Si algún día puedes estar en una batalla del Monster del Rock, te darás cuenta que uno, sin ver las bandas, a veces puede decir, escoja dos las que sea y que gane, porque son buenísimos. Sí, digamos, el sábado pasado, que fue la primera banda, hubo 5 agrupaciones, pero de una calidad no te imaginas, impresionante. Entonces ahí ya tienen que entrar a jugar otros factores que no sean los de la música, porque estamos jodidos con la música. Entonces,
entran a jugar los factores como la puesta en escena, entran a jugar con los factores tan sencillos como me gustó o no me gustó. ¿Cierto? Ya cuando, si tú has visto las planillas de calificación de la mayoría de concursos del mundo, de festivales, te hacen unas barras donde dice ejecución, puesta en escena, composición. No, últimamente, y esto ha sido como de los últimos cuatro Monster, se le da una planilla al jurado donde yo le digo, al final me hace el favor y me da los dos nombres que para usted ganaron. No me explique por qué. Solo quiero saber cuáles dos bandas le causaron a usted la impresión más grande, holísticamente, independientemente de lo que usted me pueda explicar a mí, me da los dos nombres. Y esos dos nombres los computamos y me parece mucho más sano así. Porque, como te digo, ya ponerse en una calificación musical y eso a este punto es difícil. Entonces, a mí me parece que el Monster Rock en este momento es uno de los concursos de Latinoamérica más chéveres que hay, más importantes, más grandes, porque los mismos músicos son los que saben. Hay una banda que lleva 16, 17 años de trayectoria y me escribieron y me dijeron, hermano, hasta este momento queremos estar en el Monster. Y ahí están, y es una banda. Tenemos nombres, ahora vienen, esta noche viene una banda de Pasto, vienen bandas de todo el país, hemos tenido bandas de la costa, hemos tenido de todos lados. Hubo un año en que con Celina nos fuimos a recorrer el país, pero eso no, gracias, no lo volvemos a hacer, es terrible, aunque fue genial. Y el Monster de Rock tiene una historia muy chévere porque hemos visto pasar por ahí casi 900 bandas en 13 años, David, y eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y tenemos 12 Monster del Rock y este año saldrá el número 13, que es un número de suerte. ¿Cómo ves vos, Felipe, en este tipo de eventos y movimientos donde realmente podés ver cómo nace el rock desde las entrañas en Colombia? ¿Crees que la gente está preparada? ¿Todavía podemos creer que van a haber bandas significativas en el rock? O sea, ¿que queden en la memoria de la gente? Esa pregunta tiene muchísimos huecos. Haz de cuenta que es un gran parqueadero y ahí podemos parquear 10 carros. Mira, es complicado. Colombia es un país que no es rockero. Nunca lo ha sido, de hecho, nunca lo ha sido. Ni en los 60s, ni en los 70s, ni en los 80s, ni en los 90s, ni en este siglo. Ha habido conatos, claro, hubo movimientos importantes en los 70s. Con todos los hippies, los Coca-Colos, etcétera. En los 80s, pues, en principios de los 80 hubo un movimiento en que las bandas trataban de emular el rock progresivo, con bandas como Tráfico, como Crash. Luego vino esta onda del rock en español, o lo que fue llamado rock en español, y que ahí creo yo que fue donde empezó a destruir un poco todo, porque mientras en el mundo sucedía lo que era el heavy metal o el rock de verdad, mientras en el mundo estaba AC/DC, Iron Maiden, mientras en el mundo estaba Def Leppard, aquí estaban los Toreros Muertos y Miguel Mateos, marica. Entonces, Colombia en realidad nunca conoció el rock. Y en los años 90, el que fue uno de los, creo que fue la década más fuerte para el rock nacional, entre el final de los 80 y todos los 90, el rock era visto con unos ojos de odio, porque nosotros en esa época, los jóvenes, estábamos demasiado emputados. Demasiado emputados, que dicen que es que los jóvenes de hoy están emputados. No, ustedes no imaginan cómo estábamos nosotros en los 90. Eso era una mierda, porque tú no podías salir a la calle porque no sabías en dónde había un carro bomba. No sabía, explotaron todo. Estaba Pablo Escobar, los narcos, a David Gilmour lo sacaron a bala de Cali. Y a Robert Dutry. O sea, uno cuando es joven, uno cree que se la sabe todas y que lo inventó todo, pero eso es mentira. La vida es cíclica. Luego en el año 2000 fue lo peor que nos pasó, que fue que aquí llegaron con esos discursos políticos más que musicales, de que, hermano, ustedes no pueden competir con el rock de Inglaterra, entonces tienen que meterle guasca, guacharaca y acordeón a la mierda para que afuera lo vean. Y llegó este señor Richard Blair, y con el triunfo de Carlos Vives, que Carlos Vives era rockero y por azares de la vida, por azares de la existencia, se volvió vallenatero y tuvo un éxito berraquísimo, porque yo lo escuchaba hasta en Israel, loco, ese man. Entonces la gente confundió y empezó a configurarse esa papayera eléctrica que hoy acá le dicen rock, huevón.
Y entonces, ¿qué sucede? Que en Colombia realmente la gente no tiene ni idea, no tiene ni la más remota idea de lo que es el rock, a excepción de los rockeros. Ahora, ¿qué sucede? Hay una sola ciudad en el país que tiene eso muy distorsionado y se llama Bogotá. Porque tú vas a la costa y en la costa saben qué es rock y qué es cumbia. Lo tienen clarísimo. En Cali vas a Cali y saben qué es rock y qué es, no sé, salsa. Lo tienen clarísimo. No hay un solo hijo de madre caleño que confunda una salsa con un rock. Ninguno. Pero estos manes acá de Bogotá que tienen los puestos del Estado no tienen ni puta idea que es rock. Para ellos los Rolling Runas son rock, para ellos Chucky Town es rock, para ellos Sistema Solar es rock, la banda Conmoción de Chile es rock, la etnia es rock. Ya, y entonces cuando uno les explica o trata de hablar con ellos, lo que pasa es que se emputan y entonces te conviertes en enemigo. Y obviamente, ¿por qué se van a emputar? Porque están comiendo de ahí. Y si están agarrando miles de millones de pesos montando cumbia Rock al Parque. Entonces, siento que es bien difícil lo que me preguntas, porque para que Colombia tuviera una industria de rock, primero tendría que saber qué es rock, ¿verdad? Es como yo siempre he tenido una discusión, y eso lo discutíamos en la maestría. ¿Qué tal si al vals, marica, al vals le metemos un tiempo más? Deja de ser vals, ¿sí o no? O sea, el vals es muy definido, David. Tum, tin, tin, tum. Ese es el vals. Lo ha sido desde hace 500 años. Entonces, que a mí un huevo, un periodista de Colombia, venga a decirme que Iron Maiden lleva 25 años haciendo el mismo disco, para mí, no, o sea, ni siquiera vale la pena discutir con esa persona. ¿Qué le voy a discutir yo a una persona que me diga algo así? ¿Cierto? Es como que yo les dijera, oye, esa orquesta sinfónica hizo una porquería, llevan 400 años tocando la misma nueva sinfonía, no me jodan. Deberíamos meterle a todos unas gaitas, una guacharaca, y coger la novena de Beethoven y volver a un bambuco. Ya, eso a mí me parece un irrespeto a la inteligencia de los colombianos. Porque, ojo, una cosa es las fusiones. Y hay fusiones en el rock hermosísimas. Y mi trabajo de tesis de la maestría se trata de eso. Los invito a leerlo. Se llama Distorsiones. Está en el repositorio de la Universidad Distrital o lo pueden comprar en Autores Editores. Las fusiones son maravillosas. Tú puedes oír, por ejemplo, el disco de Sepultura, Roots, Bloody Roots. ¿Sí o no? Roots, así se llama el disco. Y está fusionado toda la batucada brasileña, pero la jerarquía sigue en el rock. O sea, uno no escucha una batucada, uno escucha es metal con estos elementos, ¿cierto? Ustedes ven una banda como Puya de Puerto Rico, ahí ellos usan muchos elementos. No, yo lo que estoy hablando es que están subiendo cumbia pura, absolutamente pura, a una tarima de metal. Y eso ya me parece corrupto. Porque es como si yo voy y compro una boleta para ver a los Vengadores y me presentan a los Pitufos. Me están estafando, loco. Pero el colombiano es muy tolerante con estas cosas, David. Sobre todo los músicos de rock colombianos toleran esto porque aquí todos somos muertos de hambre. Es decir, no tenemos cómo comer o pagar un arriendo tocando rock. Entonces este país logró someter al rockero por unos pesos. Y acá se practica una vaina que se llama el estatismo paternalista, que es, hola, soy el Estado, este es mi hijo Rock al Parque, él va a ser su jefe, y ustedes mientras hagan lo que yo digo, les voy a dar plata. Y así es que doblegaron el rock de este país. Pero ojo, lo que yo quiero visibilizar es que sí hay una escena violentísima de rock y de metal y de punk en todo el país, que hay bandas increíblemente hermosas, impresionantes, poderosas, que sí tendrían la capacidad de ser recordadas y de trascender en el imaginario musical del país, pero que nunca, nunca se les va a dar la oportunidad, porque es como si quisieran esquiar en la nieve. En Colombia no hay nieve. Eso es más o menos. Y tendríamos para hablar ahí días, pero eso es más o menos. Esas eran las cosas que te iba a decir, porque ahorita... La verdad es que Rock al Parque tiene ese como ese eslogan de diversidad cultural y la verdad es que están metiendo unas cosas que
O sea, que toca aguantar, o sea, por lo menos, digamos, si vos vas a ver a un man que presenta a las 9, tenés que aguantar de ir para allá y pasas por cualquier cantidad de géneros. Mira, la verdad, para mí Rock al Parque es un festivalucho corrupto, no es nada más. O sea, yo no le meto filosofía a eso. Lo he demandado 30.000 veces, pero los jueces de la República, imagínate, si no saben los deidartes, es que Rock, ¿qué va a saber un juez? Si los jueces de Colombia generalmente son manes graduados que vienen de otras ciudades y el Rock les puede importar cero. Entonces, para mí, Rock al Parque sencillamente es un nido de ratas y ya, punto. O sea, y es un festival más. Y de hecho no es ni el festival más chimba que hay en Colombia, que es el que más llega gente, sí, porque es gratis. Pero póngale 1.000 pesos a la entrada, llegan 20.000 manes. Sí, o sea, nosotros somos así. Mira, yo tengo boletos de conciertos míos, David, de 10.000 pesos en el año 92. En Roxy, en la 82, en Anyway, en Ácido Bar. Lo mismo van a pagar hoy por ir a ver 6 bandas en Bebar, en el Monster, 10.000 pesos. Ese daño lo hizo Rock al Parque. Rock al Parque le enseñó a todo mundo, primero, que el rock era cualquier vaina con una guitarra eléctrica. Y segundo, que el rock es gratis. Y ellos juran que hicieron gestión cultural por el rock. Para mí no. Y no te digo para mí, hay mucha gente que está conmigo. Para mí eso es un nidito de ratas que les gusta la plata y ya. Yo amo tanto y respeto tanto el rock que se han podido dar cuenta en los problemas que me he metido por defenderlo. Entonces, ahí vamos. Sí, eso justamente era algo que teníamos ahí, pero la verdad no vale la pena hablar de eso, y pues tenés un punto de vista muy, muy arraigado y es sumamente respetable. ¿Por qué? Porque lo que decís, para mí también aquí venden la idea de que muchos grupitos ahí por fama. No, yo ya no creo que sea un punto de vista, porque cuando yo tuve la duda, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Pues me metí a una maestría y empecé a validar, es decir, lo estudié. ¿Y me basé en quiénes? Me basé en los músicos de toda la historia, en los teóricos de la música, en los musicólogos. Tengo referentes teóricos fuertísimos, ¿cierto? Se hizo una investigación que me costó mi pelo, David, se me cayó el pelo, de pelear con académicos, de pelear con gente de todo el mundo, de desarrollar una tesis, al final defenderla con unos jurados académicos, y la tesis fue validada con 5. Sacó la máxima nota en la academia y luego se ganó el segundo premio al periodismo digital nacional. Mi punto de vista lo respalda la academia y lo respaldan los premios. El punto de vista de un man que crea que la cumbia es rock lo respalda Zeus y el Ajiaco, huevón. ¿Sí me entiendes? Porque es que cuando a mí me dicen es que es tu punto de vista o es tu opinión, no lo es, no lo es. Opinión es decir, eso marica, métale un acordeón y póngale una distorsión, es un rock, el hueputa. Eso es una opinión. En el periodismo todos sabemos que la opinión no sirve para nada. Lo que sirve es el argumento. Entonces, cuando yo tuve las dudas de que si era verdad o no, que lo que yo pensaba estaba equivocado, como todos me decían, como me decían en Idartes, como me decían en Psycho, pues me metí a la academia y lo validé. Ahora, cuando ya un man como Chucky García llegue con una tesis con 5 y con premios, diciendo que mi tesis, o sea, que llegue con mi antitesis, listo, lo debatimos y lo respeto. Pero mientras siga el argumento de ellos siendo que yo soy guitarrita, el polo polo del rock, el suso, el papi del rock, para mí es un poco de maricas atrasados, o sea, un poco de gente de ladrones que no pueden debatir. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo les digo, oiga, García, ¿usted por qué está comprándole todos los actos internacionales a este señor cuando el gobierno dice por ley que ustedes tienen que hacer una contratación pública a ver quién es el mejor postor? Y él me responde, es que usted es guitarrita. Ah, marica, pues ese man no dan, o sea, da lástima hasta pegarle, ¿sí? Porque uno puede entender que tenga algo ahí fallándole en la cabeza. Ahora, lo más interesante de eso es cómo una persona de esas, ¿cómo un man así de ignorante y de todo puede ser considerado como la mejor opción para dirigir algo como Rock al Parque? Lo que me hace pensar y dudar mucho de la capacidad intelectual de esta gente que contrata. Eso es muy interesante. ¿Sí ves todos los caminos que se van abriendo?
porque al final Chucky no tiene la culpa, además le dieron la oportunidad y yo entro. Y le digo el polo polo del rock a todo el mundo y me la doy de que me la sé y escribo una definición de rock porque yo nací en Colombia y el Olimpo colombiano me metió un rayo de sabiduría. Pero es que, ¿por qué lo contratan? O sea, yo no sé si era que tenían varias hojas de vida y vieron la de Chucky. A ver, ¿qué ha hecho Chucky? Uy, amigo de María Ángela Anchoc, hágale, ese man es el que entra. No, parce, yo no lo entiendo. Cuando te dieron ese reconocimiento, ¿qué dijeron tus detractores? Hoy día, ¿qué piensan los detractores de Felipe Sarruc? ¿Qué te han dicho? Nada, ¿qué te dicen? Que soy el Suso es papi del rock, que soy el poloporo del rock. ¿Qué pueden decir, David? Dime una cosa. Si yo voy y te muestro un video con una cámara de video donde tú estás apuñaleando 45 veces a una persona y ahí está la prueba, ¿tú cómo me dices que no lo hiciste? Explícamelo. No han querido aceptar ni siquiera un debate. Claro, se quedan sin argumentos. Pues claro, hermano. Ahora los argumentos de ellos son muy fuertes. Como te digo, el último fue que monté un museo en la parte de atrás de un bar. Ese fue su gran argumento. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es lo que yo quiero visibilizar. Y esta es una reflexión. Pregunta. Si tu mami se enferma, loco, y necesita una operación, y llega el carnicero de la esquina y te dice, venga David, yo a machete le vuelvo ese tumor a su mamá, ¿tú lo aceptas? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Dame la razón, ¿por qué no? Porque no es la persona idónea para intervenir. Pero si el man te dice, fresco pelado que soy, yo le he volado tumores a 45 manes, eso es lo mismo que machetear carne, ¿lo aceptas? No. Entonces, ¿por qué los rockeros aceptan a ciegas a estos personajes para dirigir los presupuestos culturales del Estado? Es lo mismo, ¿sí me entiendes? Claro. Ustedes, nosotros, o los que los defienden, están colocando el tumor de la mamá de uno en las manos de un carnicero. Y esa es la verdad, irrefutable. Porque mira, y aprovecho de nuevo esta entrevista, veámonos en Revista Semana, en la tele, veámonos en City TV, sentémonos enfrente y me destruyen mis argumentos. Pero no hay argumentos. No hay argumentos porque, primero, ninguno de ellos tiene los estudios requeridos para el puesto, etcétera. Pero bueno, nos estamos yendo en eso, aunque es chévere, me parece que es chévere hablar de eso. Pero entonces, eso, mi misión es velar porque las personas entiendan que el rock colombiano es mucho más grande que un festival de amigos y que hay espacios muy bellos, no solo en Colombia, sino en el mundo, donde podemos seguir haciendo cosas de una manera honesta y ganándonos un público a pulso. ¿Ya? No sé qué opinas tú de eso. Sí, la verdad es que, o sea, queda uno impresionado, pues, de que incluso hasta en el rock, que después es un movimiento, ¿cómo te dijera? Pues contestatario, antigobierno. Que va en contra de muchas cosas que siguen pasando en el mundo, se vea esto. La verdad es que, como lo expones, y sí, y es lo que habla la gente, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, Silverio de México, es un man que hace música electrónica, y sí, el tipo es un irreverente y todo eso, pero creo que ese espacio se lo podrían dar a otras personas, ¿me entendés? Y más a gente de acá de Colombia, como por lo menos lo que estás haciendo, y por eso era que te preguntaba, vos que tenés las bandas ahí enfrente y que ves el desarrollo que tienen y todo eso, si realmente Colombia puede tener una escena rockera, pues, bastante fuerte. O sea, que la gente conozca lo que realmente es el rock colombiano. Y absolutamente, hay bandas increíbles. De hecho, uy, hay bandas increíbles. Miren, escúchense a Hellfish. Escuchen esa banda. Escuchen, y no solo, bueno, hay bandas de metal impresionantes, ¿no? Tenemos a Underthreat, tenemos a Vain. Sí, hay bandas impresionantes en Cali. No sé si ustedes han escuchado a Diego Sola, o a su banda Caillou. Caillou fue el Monster del Rock el año anterior, o sea, el último Monster. Esa banda a uno le, yo no sé, es como si le dispararan con bolas de cañón. En rock tenemos personajes muy buenos, hermano. Tenemos guitarristas de un nivel increíble, Tomabella.
Javier Bustacara, tenemos gente. Mira, es más, así te lo digo. Nico Cabrera, el baterista de Dr. Crápula. Dr. Crápula. Lo vimos en su show en solitario en el Cedar Music Fest que produjimos hace un poquito, 3 conciertos aquí en Bogotá. Se hizo un show solo de batería y yo decía, ¿qué va a hacer este man? ¿Qué va a hacer este man? ¿Cómo nos lo vamos a zampar media hora tocando los tambores, un solo eterno? Vieras lo que hizo, me dejó, no sé explicarte, está en internet si lo quieren ver. Colombia tiene músicos impresionantes, nos está fallando la producción del rock. Por ejemplo, la mezcla del rock nos está fallando muchísimo. Y una vez Germán Villacorta me decía en Nueva York, Germán es un productor, ya saben, ha producido a Ozzy Osbourne, ha trabajado con Madonna. Me decía, hermano, es que yo sé cuando algo viene de Colombia porque eso lo mezclan como un bambuco. Y es la verdad. Y lo peor es que tú no le puedes decir eso a un ingeniero de sonido aquí porque se ofende. El colombiano se ofende tan fácil. Uno le, oiga, David, qué gafas tan feas las que usted tiene. Y eso, arman una mata, hijo de madre, y sacan todo. Pero en otros países no es así, ¿me entiendes? En otros países tú tienes el derecho a decir lo que te gusta o no te gusta. Entonces, sí, y lo reiteraré siempre y a todo mundo se lo diré. Si quieren, yo puedo. Yo en mi casa, aquí por el museo, tengo casi 700 discos rock y tengo como 3 discos duros. Hay música que escuchamos, o sea, la pongo al lado de Pink Floyd y yo sé que dirán tampoco, no exagere. Pero así como hay músicos colombianos que se creen mejores que Metallica y que hablan mal de Metallica, yo soy ese músico que hablo bien del rock colombiano y creo que están al nivel. Están al nivel y te lo digo así, mira, cuando yo realicé la primera entrega de premios a rock latinoamericano en Manhattan, en Nueva York, weón, fueron bandas de muchos lados del continente, ¿cierto? Fueron bandas de Bolivia, fueron bandas de México, fueron bandas de los Estados Unidos. Allá llegaron 2 bandas, 3 bandas colombianas y fueron las mejores de la noche en cuanto a calidad musical. Entonces sí lo tenemos, pero volvemos al cuento del esquiador. ¿De qué nos sirve tener las mejores bandas de rock si acá el rock es el rock de mi pueblo, el vallenato? Entonces no nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve? No sé, ¿de qué nos sirve tener, si te viste Jamaica bajo cero? Es lo mismo. Sí, o sea, no tenemos nieve para esquiar, pero sí la escena es muy bella. ¿Cuál crees, Felipe, que sea uno de los principales errores que puede tener una banda que apenas esté comenzando? Oh, la soberbia, David, pero no una banda. Mira, ese es un problema cultural de nosotros. Algo que yo le agradezco a la vida es que me enseñó a cambiar mis formas de pensar, ¿sí? Yo soy ese man que, digamos, tú me explicas algo y yo digo, uy, David, yo no pensaba así, pero ahora, a raíz de la nueva evidencia y de lo que tú me explicas, pues voy a cambiar mi forma de pensar. Y me ha pasado, mira, por ejemplo, yo nací en una familia ultramachista porque mi familia es palestina, somos árabes. Entonces ya te imaginarás, la mujer en mi familia, por tradición milenaria, era como, el hombre era como el patriarca y el que mandaba eso. A mí me tocó aprender de la mano de mi esposa, de mis amigas, de mi hija, que eso estaba mal, sí, que eso estaba mal. Me tocó aprender a respetar cosas que antes yo tenía una canción que llamaba La Violé y eso me parecía chistoso. Hoy en día ya no se puede cantar eso. Todo eso me toca aprender, pero son muy pocos los colombianos que yo veo que están dispuestos a aprender y a decirte, oye, voy a cambiar mi forma de pensar. Entonces no solo en la música, porque es que, man, la música no es solo tocar el instrumento, ¿verdad? Son campos de conocimiento enormes, donde hay teorías, donde, como te decía al principio, se mezclan muchas cosas. Entonces yo lo que más veo en los muchachos de hoy en día es esa soberbia de que soy el más lindo, tengo la mejor guitarra, soy una chimba en salsa bechamel con queso, la última cagada del desierto, no sé, todo. Y realmente no lo pueden demostrar tocando, ¿verdad? Y entonces cuando uno les dice, se ponen bravos. Entonces,
Yo creo, mira, cuando yo estudié artes, porque yo estudié teatro, estudié música, yo creo que ya en este momento esas escuelas no pueden existir, porque esas escuelas los profesores lo cogían a uno y lo humillaban, ¿cierto? ¿Ve usted qué se cree, gordito y me puta? ¿Usted quién cree que es? Mick Jagger, ¿o qué? Ándese a su casa, no me haga perder el tiempo. Yo no le mostraba un dibujo, qué porquería. Yo estudié con el maestro Tortuga música. No sé si saben quién es el maestro Tortuga, pero Enrique Tortuga es un compositor, el hijo de madre, lo más importante es que ha tenido Colombia. Y un día el man cogió las partituras y las rompió, que porque lo que nosotros hacíamos era mierda y música era lo que él hacía. Donde un maestro le llega a decir eso a un alumno, ahorita lo demandan, el papá le dan la jeta, o lo mandan a matar. Ahorita a los niños, a los copitos de nieve, hay que decirles que todos son lindos, que su música es la mejor, y estamos creando una generación que no va a tener crítica, que no es posible criticarse, y que va a creer que todo lo que hace es lindo, y las artes se vuelven mediocres. No sé si viste la película Whiplash. No puede haber un profesor así hoy en día, porque tendría un problema, ¿ya? Y entonces vemos fenómenos como el de la liendra, por ejemplo, que no está mal, es su cuento, pero ese es el arte de hoy en día en estos países, ¿ya? Y es muy diferente a otros lugares, y me da un poco de lástima, y es difícil de tragar, David, porque pienso, por ejemplo, en la música tan hermosa que se ha hecho en el mundo. Aquí hay personajes como Alejandro Marín, no sé si lo conoces, el director de la X. Sí. Marín, muy irresponsable en los medios de comunicación. Él suelta la boca muy fácil y eso sucede porque no han estudiado. El otro día sacó a relucir como una gran hazaña de que Tusa, la canción Tusa, había superado en cifras a Thriller de Michael Jackson. Yo me ponía a pensar cuál era la finalidad de Marín, o sea, ¿a qué quería llegar? Quería que dijéramos, es que Karol G, o no sé cómo se llame, más grande que Michael Jackson, o la finalidad del man era que nosotros dijéramos que Tusa tiene mejor calidad musical que, por ejemplo, Thriller, o Beat It, o Bad. En realidad no sé a dónde quería llegar, pero para mí es demasiado idiota, weón. Entonces, volvemos al cuento del entretenimiento, porque para mí, por ejemplo, personajes como Marín son entertainers, ¿sí? Son disc jockey. Yo fui disc jockey mucho tiempo de una radio muy famosa, una verdadera radio que aparece en los Guinness Records y todo, y sin embargo, ni así uno cogía tan irresponsablemente a soltar una cosa de esas. Puede dar el dato diciendo, oiga, imagínense lo que pasó, pero no como para imponerla a la sociedad de hoy en día, que Karol G es el epítome o la panacea de la música mundial, porque eso no es real. Y entonces empiezo a ver yo cosas y situaciones como que la Academia Latina de las Artes y la Grabación, yo pertenezco a esa vaina desde el 2007, hermano. Ahí nombra como compositor del año a Bad Bunny, no me jodan la vida, hermano. Es que ni siquiera no es porque uno le tenga tirria o algo a Bad Bunny, sino porque si tú analizas la composición musical, la lírica y todas las formas y colores de Bad Bunny, pues marica, ¿sí me entiendes? Entonces, tenemos que estar muy claros en qué es entretenimiento y qué es arte. Mira, eso es algo que yo discutía con un amigo, ¿no? Yo le decía, huevón, ¿cómo Bad Bunny va a ser personaje del año y compositor del año? Entonces, David, por la industria. Tú, espera que alguien. La industria, digamos, tú ves una película y es por la taquilla, si es buena o mala. Exacto. Era por el número de vistas que tuve en YouTube, porque era el artista latinoamericano más escuchado en Estados Unidos. Pero los premios Spotify eran por likes. Exacto. Pero de ahí a que realmente sea algo de ahí a que realmente eso sea algo de calidad, que uno diga, uff, qué letra la que tiene esto, o mira estos sonidos de esto, no, nada, o sea, la verdad no, porque es unos números ahí. Exacto, es difícil entender cuando uno se dedica a las artes, es difícil entender cómo las personas valoran el arte por dinero,
por el dinero y no por la, y por la obra, ¿verdad? Entonces, obviamente, Bad Bunny va a ser el compositor del año porque tiene no sé cuántos millones de views y generará no sé cuántos millones de dólares, pero eso no lo hace el compositor del año. Tal vez eso lo hace el compositor más popular del año, el compositor más famoso del año. Y ese premio, ese reconocimiento sería justo, ¿verdad? Uh-huh. Me dijeran Bad Bunny, mire, usted se va a llevar un Grammy o un premio honorario porque usted ha sido el compositor más escuchado del año. Exacto. Pero ese juego de palabras de el mejor no es el mejor. Es como el juego de palabras de Rock al Parque, no es Rock al Parque. Todo se solucionaría si cambiaran esa política cultural diciendo música al parque, Chucky al parque, no sé, y artes al parque, o los amigos de Chucky al parque. Pero quiten esa palabra porque al menos yo soy comunicador y para mí el lenguaje es muy importante, David, mucho, mucho. Entonces yo creo que ahí hemos ido, también a mí me ha servido para ir aclarando un poco de cosas que teníamos en la cabeza, fíjate, está interesante. Ahora que Suterránica, lo hablamos detrás de cámaras, está enfocado en los medios de comunicación y pues en programas como nosotros y programas que van saliendo de la pandemia, también lo hablamos, muchos en la pandemia se quedaron ahí porque mucha gente se murió, porque mucha gente estaba en otras cosas. ¿Cuál crees vos que es la importancia de los medios hacia venderle a la gente un producto ya sea muy enriquecedor, por lo menos digamos, que un joven de 15 años que no conozca los Beatles escuche Abbey Road, a que, digamos, le den un dato como el que diste? No, es que Tusa de Karol G vendió más que Thriller. Mira, antes estábamos sometidos a esa dictadura de los medios, televisión y radio. Tú sabes que al final los medios grandes de comunicación no son libres, ¿no? Recuerda siempre, David, que los medios grandes, las grandes cadenas, tienen muchos clientes. Uno de los clientes que tienen son los que escuchan y los que ven. Pero otro de los clientes son los que pautan. Y esa gente que pauta tiene muchos intereses. Entonces, hoy con esta gran explosión, y mira, eso lo vengo estudiando y descubriendo y amando desde el 2004-2005, con toda esta explosión de radios online. Al principio fueron las radios online, después fueron los podcasts. El podcast ha tenido un crecimiento impresionante. Sí. Y eso es genial porque entonces, por ejemplo, tú puedes buscar, digamos, a ti te gusta el black metal, vallenatero, empírico, ultrasensorial, Egyptian Malparity. Hay un podcast de eso, mientras que no lo va a ver en otros lados. Pero ¿qué sucede? A nosotros dos cosas nos falta todavía. Primero, el comercio electrónico en Colombia no es popular. Hay muy poca gente que tiene tarjetas de crédito. En la pandemia creció mucho. En la pandemia, NEC y todo eso creció mucho. Y eso es vital. Es vital para los medios, para que se puedan mantener, para que pueda haber vacas, para que pueda haber crowdfunding, para que puedan comprarte publicidad. Porque todos los que estamos haciendo este tipo de medios, como tú, como yo, como mucha gente, nos vemos a gatas para tener dinero. Porque es muy difícil vender una publicidad, es muy difícil. Sí, a mí me ha ido bien, sobre todo es por los eventos en vivo, porque una marca le cree más a los eventos en vivo que a otro. Pero, por ejemplo, ya hay marcas en Colombia, como Cedar Musical, por ejemplo, que están apostando todo a la virtualidad. Yo creo que nos tocó a nosotros ver esa belleza de cambio, que a la vez es un reto, hermano. Es un reto porque es que todos los grandes nombres de la comunicación se han venido para abajo, porque acuérdate que el papel vendía mucho, las ondas de FM vendían mucho, las dos cadenas nacionales vendían mucho, y eso ya eso no sirve, eso ya no es. Mira, yo consumo on demand, que le llaman. Yo veo Lenguaje Rock, yo veo Colonia Records, yo veo Dark Room, si yo necesito, es decir, cuando yo me quiero informar, no agarro los oficiales. Recuerda que una de las reglas del periodismo es no se crea ni a usted mismo y mucho menos le crea la fuente oficial. Entonces, es muy bello. Digamos, ahorita que tú me hablaste de los Beatles, o hay podcasts, miles de podcasts especializados en rock argentino. Y esos podcasts y esos programas como el tuyo logran tener personajes. Bueno, tú lo has hecho. Has tenido personajes impresionantes en Lenguaje Rock y ellos de primera mano
a nosotros como artistas, y esto es una, esto es el pecado de nosotros los artistas, es que nos gusta hablar, amigo, si te has dado cuenta, y nos gusta sentir que nos tienen en cuenta, y nos gusta contar las entrevistas. Cuando Caracol llama a no sé, al man de Rata Blanca, le dan 3 minutos para que invite al concierto. Contigo pueden tener una hora, hora y media hablando de todo, y la gente esto le ha gustado, le ha fascinado. Entonces yo creo que el futuro, obviamente, y lo predijimos hace mucho tiempo, está en este tipo de contenidos on demand, en este tipo de contenidos que tú puedas acceder a ellos siempre que quieras, ¿cierto? O que siempre que necesites, pero tenemos que buscar la forma de monetizarlo en este país, porque en Gringolandia y en Europa, en otros países, en Australia, donde ya el comercio electrónico es más fácil, entonces pues es muy rentable, se recibe dinero. Hay gente que se ha hecho incluso rica con este tipo de contenidos. Pues has oído los contratos millonarios de Howard Stern, has oído los contratos millonarios de Eddie Trunk, has oído algunos podcasts que han crecido tanto, hay podcasts que tienen 30, 40 millones de seguidores al mes. Entonces ahí, mejor dicho, este es el reggaetón de los medios, esta explosión que está sucediendo. Y me parece genial. Todavía estoy aprendiendo. Fui pionero, como te digo, fuimos la primera radio online. Tengo un libro que fue mi tesis en comunicación social, que se llama precisamente Nuevas Tecnologías y Recursos Independientes para Músicos, que es un curso online, pero sigue uno aprendiendo porque todos los días sale algo. Hermano, a mí me da pena a veces tener que, oiga, David, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo haces tú para poner esta otra pantallita ahí? Uno no termina de aprender y eso es genial. Sí, a mí me pasa, y por lo menos ahorita que te iba a mostrar los cuadros, yo, bueno, ¿cómo es que voltea la cámara? Porque hay cosas, uno siempre, y todos los días aprende algo. Pero mira qué maravilla que ahora tenemos tantos productores, tantos streaming, todos los días salen cosas mejores. Y yo te digo una cosa, pero eso sí es personal, yo prefiero, te lo juro por Dios, prefiero seguir a mis medios independientes que ponerme a ver, por ejemplo, Caracol RCN, me parece aburrido, sí, a mí esas vainas que le gustan a Colombia del Masterchef y eso no me gusta, man. A mí me gusta el rock. No, y por mira, por lo menos yo sigo páginas de radios de Bogotá, pues porque hablan de evento y todo eso, pero realmente es triste ver en la semana 3 veces la publicación de que Esperanza Gómez está en una foto con un hilo dental. Eso, o sea, eso no tiene nada que ver. Pues mira, si yo quiero ver a Esperanza Gómez, me voy a Pornotuf. Sí. A mí me ha dolido, a mí me han dolido cosas y he tenido problemas. Por ejemplo, yo amaba la revista Shock. No sabes cuánto la coleccionaba. Para mí Shock era un referente impresionante en los 90 de toda. Salí en un paro, en 3 o 4 artículos en Shock. Me acuerdo que una vez, cuando en el 2010 lancé mi disco Trinidad, lo pusieron entre los 8 más 1 cañonazos del rock, y uno de los titulares era 9 superhembras. Imagínate, eso ya no me puede poner. Y cuando Choc cambió, a mí me dio muy duro. Y cuando yo empecé a decirlo, a ellos les dio muy duro y entonces no me quieren. Lo mismo con la Rolling Stone. La Rolling Stone es una cosa que ha sido un ícono en el rock mundial, y lo que está sucediendo con esa revista aquí en Colombia a mí me duele mucho, pero uno no puede decirlo porque entonces te conviertes en el enemigo público. Yo entonces todavía creo en ese espíritu del rock salvaje, irreverente, contestatario, antigobierno. Hermano, yo no voy a ir a, ¿por qué voy a tocarle yo a un político y voy a sentir que esa es mi bandera si precisamente yo peleo contra eso? Yo tengo una banda que putea al gobierno. Imagínate a República de Cuervos en un festival del Estado. ¿Quién sería más bobo? ¿El gobierno que me contrata o yo que voy a tocar? O sea, ahí sería algo supremamente interesante, ¿sí? Y los he visto. He visto a manes gritando putazos contra el gobierno en tarimas del gobierno. Lo he visto. Y entonces cuando lo digo, se enojan. Estoy muy loco. Muy Felipe, ¿cómo pueden participar los medios para los premios Subterránica en todas esas categorías que hay y todo esto? Perfecto. Todos los años, desde hace algunos años, los premios tienen un énfasis. Un énfasis muy bonito.
Mujeres en el Rock fue hermoso, El Fin del Mundo fue hermoso. Este año se llama Nuestra Propia Historia, por todo lo que hemos hablado, David. Creo que lo hemos resumido muy bien en esta charla. Tenemos mucho que contar y tenemos que hacerlo nosotros. Entonces hemos abierto 6 o 7 categorías porque hay una muy linda que queremos premiar a un personaje que todavía no sabemos quién es, que sea como el premio a toda una vida de periodismo de rock, si es que lo hay, si es que lo hay. Estamos investigando. Pero el resto está mejor medio de comunicación para el rock, mejor podcast para el rock. Tenemos uno hermosísimo que es la mejor foto de rock porque he visto unas fotos poderosas. Entonces, fácil, entren a subterránica.com. Okay. Y ahí en la columna de la izquierda dice entrada destacada. Ahí dice, Subterránica abre periodo de prenominaciones para la 14ª entrega de premios a lo mejor de rock de independiente. Y cuando le dan clic a ese título, ahí adentro van a encontrar la explicación y van a encontrar las categorías y van a encontrar el enlace para que se prenominen, ¿vale? Ahí hay un formato de Google y ahí están las categorías. Mira, te voy a decir de la parte de nuestra propia historia. Tenemos mejor publicación digital para el rock. Esto puede ser web, blog, videoblog, podcast. ¿Cierto? Tenemos mejor artículo impreso o digital sobre la escena rock. Entonces puede ser crónica, entrevista, crítica, análisis, etc. Tenemos la mejor publicación física, que pueden ser los libros, revistas, fanzines. Premio a la mejor fotografía rock del año. Premio por la gestión de prensa para músicos independientes. Es decir, vamos a premiar. El año pasado lo hicimos por primera vez a los agentes de prensa. Este año vamos ya a hacer una categoría tal cual de agentes de prensa. Tenemos mejor estación online o podcast de rock. Y tenemos el premio especial que te decía a un periodista en el área musical. Entonces, son 6, 7 categorías que están geniales, obviamente acompañadas de todas las de música. Y pues espero ver todos los medios, no tanto, sino para que nos conozcamos y armamos ese clúster que tenemos que armar. Porque eso es otra cosa, David. Aquí, ¿qué hijo de madre nosotros para ser desunidos en todo? Sí, claro, se tiran y ese tipo de cosas y no debería ser así. Sí, no, pero yo he tratado de entender el problema y siempre llego a la misma conclusión y creo que la conclusión siempre va a ser dinero, siempre va a ser necesidad. Entonces, no sé. Listo, esa es la información. Mira, Felipe, ahorita que hablamos de esto, ¿no? Que decías, mejor entrevista a esto. Nosotros como tal Lenguaje Rock, una cosa que nos enorgulleció mucho y también a la vez nos entristeció, Rolfo García, el baterista de Almendra, sí, una de las bandas emblemáticas del rock argentino, yo vi eso. Lo entrevistamos y nos decía que era la primera entrevista que hacía en Colombia luego de 50 años de carrera y yo decía, por Dios, ¿cómo nadie ha entrevistado a este tipo? Literaria. Y fue la última en su vida, ¿verdad? Y fue la última del hombre, a los 15 días le dio una CV y se, o sea, realmente lo fue... pensé, me pareció impresionante, tú tienes la última entrevista en vida de este hombre y lo que pasa es que pues ya sabes que esa banda aquí nunca fue popular. Claro. Pero sí, qué impresión de esa historia. Spinetta es un ícono del rock latinoamericano, pero aquí en Colombia es un artista de culto. Cuando yo empiezo a ver todas las entrevistas que ustedes comienzan a hacer con Lenguaje Rock, yo decía, vea, qué interesante. Y sí es chévere, porque muchos muchachos que ahora comienzan con los medios de comunicación y todo, le tienen una especie como de miedo, tabú a llamar a la gente y decir, oiga, Metallica, quiero entrevistarlo, ¿sí? El no ya lo tienen. O sea, en este momento Metallica no le va a dar una entrevista. Pero ¿qué tal que ese día esté de buena mano? Y el man le diga, claro, con gusto, Colombia. ¡Oh, qué genial! ¡Venga, weón! Sí. Y man, mira, yo obviamente nadie nace aprendido. Yo, la vida me llevó a ser amigo de muchos artistas que conocen como famosos esto. Son personas como nosotros. Es decir, todos vamos al baño a mear y ellos van al baño a mear y comen lo mismo. Y es muy chévere que en este momento podamos tener los espacios como el tuyo y como otros que hay, que nos acerquen. Mira, a mí yo hubiera dado lo que fuera, man, por ver entrevistas así con Lemmy, por ejemplo, con los Sex Pistols, que alguien hubiera podido sentarse con ellos 1 hora, 2 horas, 3. Hermano, 8 horas, no me importa. Yo recuerdo una vez que Andrés Jiménez de Animal,
que nos volvimos parceros de tanto vernos en todos lados, huevón, uno se lo encuentra en todas partes, marica. Yo lo invité a mi estación de radio en El Salvador, es más, se quedó una hora escuchando rock nacional. Yo le decía, hermano, ¿y no estás mamado? Decía, no, estoy genial, decía. Generalmente entran, te hacen las tres mismas preguntas y te vas. Entonces, estos espacios son súper enriquecedores y yo creo que si tú buscas más entrevistas con este hombre de Almendra, no vas a encontrar muchas, no las vas a encontrar. Entonces, eso se convierte en un documento importante, importante. A nosotros nos pasó con Alejandro Markovich, él es guitarrista de Caifanes y pues sí, sí, la mente sí. Ahí detrás de estos discos. Y todo el mundo decía, no, ese man es un egocéntrico, ese man no les va a contestar, él es muy irreverente, les va a dar 20 minutos. Terminamos hablando con el hombre 2 horas y media y tocó wow. Como ir nosotros internos diciendo, cortemos porque, claro, porque ya. Porque ya estaba muy largo, pero qué genial. 2 horas y media, o sea, es mira, realmente. La primera vez que yo conocí a Rata Blanca, a mí su guitarro, ¿cómo es que se llama? Giardino, Walter Giardino. Giardino me pareció un pedante, el hijo de madre, y me caía mal, hermano. Yo le hablaba y va. Y yo volví a entrevistar a Walter hace como 2 años. Está hecho un amor, loco. Está hecho un amor, pero un amor, o sea, era como ver a otras dos personas. Y es lo que te digo, todos crecemos, ¿no? Y todos tenemos malos y buenos momentos y buenos días y malos días. Por ejemplo, ese día de Andrés Jiménez de Animal, estaba Marcelo Corbalán, que era su bajista, que fue después de Carajo. Él estaba aburrido, él se quería ir y yo decía, qué man tan bobo, pero no era eso. Era que estaba mamadísimo. Entonces, también eso de ser un artista que la gente conozca es difícil. Pero me parece más importante, por ejemplo, la labor que tú hiciste con ellos, porque realmente uno cree que todo el mundo los entrevista. A todo el mundo le da, y no es verdad, no es verdad. Y mira, por ejemplo, a este Markovich, ese es el apellido de él, ¿no? Sí, Alejandro Markovich. Alejandro, menos todavía, porque él no ha tenido esos espacios para dar su punto de vista, qué fue lo que pasó con Caifanes, para dar su punto de vista de su nueva música, sino que todo el mundo entrevista a Saúl y todo el mundo le da la vaina a Saúl. Y si me lo preguntan a mí, mira, yo te lo digo, a mí no me gusta Caifanes. Pero a mi esposa le fascina Caifanes, o sea, cuando te digo le fascina es que le encanta, es por ella que yo incluso he ido a conciertos y todo, pero yo sé que quien creaba ese sonido no era Saúl Hernández, sino era este señor Alejandro. Eso lo sé, que esta guitarra cuando sale de Caifanes se convirtió en un grupo de rock normal. Esa guitarra como tan mística y como eso. Tan latina como que tenía Caifanes, se la ponía este Alejandro. Y que tú hayas hecho esa entrevista, me parece que podría dar nacimiento a un programa nuevo que entrevistara ese tipo de personajes que no han tenido tanta vaina. Y como ahora podemos hacer estas entrevistas de 1-2 horas, hermano. ¡Qué genial! A mí me parece genial. Hace poquito, por medio de Sony, nos dieron la entrevista con Vicentico, el de los Fabulosos Cadillacs. Uh-huh. Y era para hablarse de su nuevo álbum. Y nosotros siempre, lo que vos decís, yo cuando me siento aquí, sé que al otro lado mío, aparte de un artista, hay un ser humano que está pasando la pandemia igual o peor que uno, o muy normal también porque el artista mantiene encerrado. Y nos fuimos por ahí, ¿no? Y él nos decía, qué bonito es haberme reencontrado con mi familia y coger un trapeador y trapear mi casa. O sea, qué eso genial. Ya para uno es gratificante, ¿me entendés? Cuando aprendes a ver a las personas como seres humanos, es decir, yo admiro mucho a los músicos por su talento, los admiro, y hay gente que no soy capaz ni de hablar, hermano, que si a mí me llega a saludar, no sé, me quedo sin habla, pero como te digo, he conocido gente que uno dice, no, este tipo es millonario, no sé qué, y a veces ni dinero tienen, o están pasando un problema terrible. Mira, te cuento, una vez en El Salvador llegó INXX, y en ese momento, quien cantaba con ellos se llamaba John Stevens, porque obviamente Hutchence había muerto. Sí, ha muerto. Hermano, yo no sé por qué resulté parcero de ese man John Stevens, y creo que fue por los cigarrillos. En esa época yo fumaba mucho y él también. Entonces, imagínate, el gran cantante que tenían, ¿no? Y te voy a contar una historia que para mí es de las más lindas y de las que yo más cuento de todo este camino de locura y de vaina.
pues, fumábamos. Y entonces yo me fui con él en El Salvador porque quería salir y los otros manes eran superestrellas y al Steven, no, bueno. En la noche, pues el man me invitó al concierto a la tarima con el hombre, weón. Yo creo que fui el que los presenté con ustedes en Excel, no me acuerdo. Pero igual, pues, yo estaba atrás siempre, atrás y fume y beba. Me acuerdo que tomábamos un vodka que se llamaba Petrov. Y tomábamos unos cigarrillos que se llamaban, ¿cómo se llamaban los precios, los amarillos? No, los largos. Diplomat, David Diplomat, mire, Centroamérica hay unos cigarrillos que se llaman Diplomat, que eran 100, larguísimos, y habían otros que llamaban Payaso, que eran de Guatemala, que dejaban dulce. De repente empieza esta canción, Never Tear Us Apart, no sé si se acuerdan de ella, es una balada muy bonita de INXX. Y viene el man donde estaba yo, detrás de la pantalla donde estaban pasando los videos, entonces yo no veía el concierto, pero estaba ahí. Y le digo yo, ¿qué huevón, no vas a cantar? Y el man dice, dame un cigarro. Prende el cigarro con el micrófono aquí en la mano, ¿no? Y empieza a fumar y le digo, marica, ¿no vas a cantar? Y dice, y me dice, espere. Y empieza el man ahí enfrente mío, don't ask me, ¿verdad? Puta, y me quedo yo. Entonces cuando empieza como el intermedio, le digo yo, ¿por qué estás haciendo esto? Y me dice, porque esta no es mi banda y yo lo tengo claro. Y este es el momento en donde Hutchence tiene que brillar. Y todo lo que está saliendo en la pantalla es del hombre, weón. Marica, y eso fue una lección para mí. Y otra que me pasó hermosísima fue aquí en Bogotá. A mí me encantaba una canción de estos, Sinergia, de la banda de Don Rorro, de chilenos. Que también nos hemos hecho conocidos con Don Rorro de tanto vernos por todo el lado derecho. La última vez que lo vi fue allá en Cali, en un Fiura. Había una canción de ellos que se llamaba Amor Alternativo que salía en MTV en los 90 o a principios del 2000. Muy buena. Hermano, y me los encuentro un día ensayando aquí en Abril Records a los Sinergia. Y de puro sapo, weón, le digo yo. Pero eran ellos y yo en el cuarto. Además, venga, tóquense Amor Alternativo. Y dicen, ¿y una? Marica, y allá estaba yo en un sillón. Amor Alternativo de Sinergia, solo para mí, y esos son momentos que valen más que cualquier dinero, ¿me entiendes? Que cualquier dinero. Poder contar estas historias ahorita es genial porque de verdad son muy valiosas para una persona, ¿no? Entonces, no sé. El Museo del Rock. Sí. Háblame acerca de eso. No, genial. Mira, es algo maravilloso. Están haciendo. Lo tenemos desde hace un tiempo. Este mes he cerrado la exposición porque no quiero que me dañen o se lleven nada, porque en el Monster del Rock llega mucha gente. Y lo que dijo Chucky García es verdad, lo montamos en la parte de atrás de Bebar, pero porque yo no le robo al Estado, ¿sí me entiendes, David? Yo no me robo el dinero de Idarte. Si yo tuviera eso, pues lo habría montado en una casa en la Candelaria Divino. Entonces yo lo monté donde me tocó, buscando las ayudas, pero ha sido genial. La recepción que ha tenido en los músicos ha sido maravillosa. Ahora, eso empieza, y aquí es donde me voy a hacer mi propia publicidad, porque voy a ser un poco, ¿cómo es que se dice? Arrogante en ese sentido. No, pero por supuesto que lo puede hacer, Felipe. Este es mi producto último. Es la historia del rock colombiano en los 90. Te voy a mandar uno hasta Cali. Para el de rock bogotano. Aquí está toda la escena del rock bogotano en los 90. Y de acuerdo a esto, pues comenzamos a decir, hay tantas cosas que tenemos, tantas historias que hay, montemos el Museo del Rock Colombiano. Y no, que eso vale mucha plata, que eso, no, a mí no me importa, así sea en un cuarto detrás de un bar, montémoslo. Y empezamos a montarlo y ahí empezó a llegar la gente, y empezó a llegar. La idea del Museo del Rock Colombiano es que tenga su propia sede, su propia casa, fuera del bar. Y lo voy a conseguir, y sobre todo porque ya me atacaron desde Idarte, entonces ahora sí que lo voy a hacer, y no solo lo voy a hacer, sino que lo voy a hacer en un palacio enorme, y voy a invitar a los de Idarte a la inauguración, solo para que les duela más, ¿verdad? Porque a mí cuando me dicen que no puedo hacer algo, ay, ahí está, mano, ahí está. Pero es algo que ha sido enriquecedorísimo. Ustedes los invito a que entren a la página museodelrockcolombiano.com. Ahí van a ver las piezas que tenemos hasta el momento, van a ver algunas historias, porque lo más bonito es rescatar historias, ¿no? Digamos,
Y algo que te quería contar sobre el Museo del Rock Colombiano. El año anterior en los premios Subterránica, que no me preguntes cómo, pero logramos hacer los premios Subterránica en medio de la pandemia, en medio de las semanas donde cerraban los bares, lo hicimos y fue hermosísimo. E ingresamos los 10 primeros nombres al Museo Rock Nacional, nombres enormes. Obviamente está Elkin Ramírez, que para mí es, creo que el único rockstar nuestro. Está el Festival de Ancón de Antioquia, que fue nuestro Woodstock. Está Ernie Becerra, uno de los más grandes guitarros que tuvo este país, fundador de bandas como Crash. Patrick Mildenberg, gran amigo, productor de Queensrÿche, de Kenny Jiggy, él fue el que hizo el álbum de Darkness, Espías Malignos. Con decírtelo así, ese huevón fue el que se inventó la batería electrónica del Salto Cachón, hermano. Así de fácil. El Museo del Rock Nacional va a ser ese espacio, o es ese espacio, en donde la gente va a conocer el verdadero rock de mi pueblo, ¿verdad? No esa papayera eléctrica hedionda, que le puede gustar a mucha gente, pero a mí no, porque yo soy rockero, ¿me entendés? Y me gusta claro. El rock. Ahora, ojo, yo sí escucho incluso, puedo escuchar la tusa y me la bailo en una rumba, escucho mucha música, pero respeto el rock, es mi género. Este es el lugar que quiero que sea un templo para eso. Ahí no le voy a permitir entrar a esos mercenarios del arte que les importa es el dinero. Esto es el Museo del Rock Colombiano. Y en algún momento va a ser ese templo donde, si tú quieres saber quién fue una banda como La Corte, que en realidad fue un monstruo de banda, pero nunca le dieron la oportunidad aquí porque tenían el pelo largo, puedes llegar a verlo. Eso es el museo. Y qué bacano que me haya hecho esa pregunta, Gon. Gracias. No, realmente es muy memorable, ¿no? Porque es que el rock se extiende a muchas cosas, ¿no? Y era justamente lo que yo te decía. Por bandera mía, yo llevo estas cosas que ustedes ven aquí, que alguien me diga, ¿esto qué es? Y tienes que hacer un programa especial. Tienes que hacer un programa sobre eso. Ahí, sí, claro. Y fuera de eso, lo que yo le podría decir, mira, una pequeña anécdota. Yo una vez compré unas caras de Kiss afuera del concierto en Bogotá, la última vez que vinieron en 2015. $2,000, 4 caritas de yeso. ¿Barato? Yo me fui afuera del hotel donde estaba Kiss. Y cuando salió el de seguridad, un tipo grandísimo, claro. Yo algo sé de inglés, le dije, ve, a cada uno, entregarle la respectiva carita. Sí, sí. El man se metió, cuando yo estaba con mi mujer, yo vi que desde adentro nos señalaban. Sí, cuando sí. Miro yo así, el tipo estaba con Gene Simmons. Qué bacano. Y Gene Simmons de afuera, de como entre 50 personas que habíamos, me hizo así. Oh, qué bacano. Yo entré con mi mujer a donde Gene Simmons, y Gene Simmons me dijo, ¿esto lo hiciste tú? O sea, él quería hacer negocio conmigo. Claro, dije, no, es que el man quiere hacer negocio con todo. El man es una máquina, y sí. Me dijo, esto me gustó mucho, yo quiero que tú me fabriques de esto. Yo le dije, no, Gene, las compré afuera del concierto y te las vine a regalar. El tipo me dijo, ah, listo, no hay ningún problema, ¿quieres una foto? Vio a mi esposa, la sentó antes que mí, la sentó, le empezó a coquetear, le decía en español, eres muy bonita, y yo así como, y ella pues, el tipo es un tipo hoy día tiene 72, pero es un roble. ¿Pero que le va a seguir coqueteando a tu esposa hasta que muera, güey? Hasta que muera. Me decía, she's very pretty. Me decía, look at me, se quitó las gafas, se las puso a ella, la acariciaba y le decía, your sister is very pretty. Y me decía, ¿is your sister? Y yo le dije, no, it's my girlfriend. Oh, excuse me, man. O sea, que Gene Simmons me haya pedido disculpas a mí. No, ya, o sea, ya con eso ya. No, yo le hubiera levantado la pata a pichura. Esa es la historia. Amigo, pero sí, es una historia bacana. ¿Por qué no le dijiste que sí le ibas a fabricar? Y no, pues mi esposa llegó y me dijo, usted hubiera dicho que usted era mi hermano. Y yo, ah, bueno, pues ahí te dejo que te abejorré Gene Simmons al menos, pues. Ay, la vieja, Dios mío. Oye, saludo allá a todo el equipo de Lenguaje Rock y a todos, a tu esposa y a todo, loco. Qué bacano. Eso es lo que a mí me gusta tener por bandera, ¿no? O sea, tener esto y que me digan eso qué es y poder contar algo y que la gente sepa que es. A mí me gustaría ver un programa especial con todo eso que tienes, porque me lo mostraste muy rápido y realmente sé que ahí, como esa historia de Gene Simmons, tiene que haber muchas. Es que tienes cosas impresionantes. Me gustó mucho la foto que tienes con Bono. Firmada sí. En el concierto, eso está, mira, impresionante. Yo a Bono, tipo multimillonario,
le compré una mochila. La verdad, me costó 10 mil pesos acá en Cali. Cuando el tipo sale del hotel... ¿De mochila de esas? Mochila con... Sí, la que hice Colombia. Ya. Cuando el tipo sale del hotel, yo fui el primero al que él atendió, porque era el primero ahí. Nos organizamos muy bien, éramos 5 personas. El tipo venía a firmar. Y yo le dije, bueno, this is for you. El tipo la mira con una cara como si le estuvieran dando quién sabe qué. Claro. Y me dice, are you kidding me? ¿Me estás bromeando? Yo le dije, no, es para ti. Y el tipo sí me sopetó un abrazo, me pega mono. Pero es que ponte a pensar que un hombre de esos que puede tener lo que quiera, esos son los detalles que valora. Es muy especial. Además, que qué chévere que todavía lo sorprendan después de tanto tiempo, hermano. Exacto. Porque bueno, ¿cuántos años puede tener? El hombre también va para los 70, ¿no? Sí, exacto. Él ya está entre 60 y 70. Está. Sí, es mucha vida y en muchos conciertos. Y a mí me impresiona mucho que en el nuevo milenio YouTube se volvió una banda muy odiada por esta generación. Yo no sé por qué. Sí. Porque YouTube para la generación de nosotros son unos dioses. Claro que sí, Felipe. Entonces acá ya la gente sabe, los medios de comunicación, amigos, que quieran participar en los medios de Sudamérica, ya lo saben, y seguir atentos a Monster Drum Rock. Felipe, muchísimas gracias por todo lo que haces por el rock y por la bandera, como lo llevas, porque lo llevas en alto y de la mejor forma. Un abrazo a todos ustedes y saludo a Cali, nos vemos pronto. Allá me llevan a rumbear, ¿oyó? Chao. De una, Felipe. A todos nuestros seguidores del Lenguaje Rock, muchísimas gracias y sigan conectados con estas entrevistas. Que estén muy bien.